Y siguiendo con el tema de COVID, atención con este estudio publicado por la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos sobre el denominado COVID prolongado. ¿De qué se trata? Bueno, que el 50% de quienes sobreviven enfrentan problemas físicos como, por ejemplo, pérdida de peso, fatiga, fiebre o dolor, además de problemas psicológicos durante un periodo de 6 meses o inclusive más. Casi el 20% experimenta movilidad reducida, el 30% ansiedad, el 25% problemas respiratorios y 25% más problemas para pensar o inclusive concentrarse. Bien, pues para hablar de todos estos temas nos vamos a conectar ahora con el doctor Joseph Barón. Él es el director médico y jefe de la Junta Ejecutiva del Hospital United Memorial Medical Center en Houston, Texas. Doctor Barón, muchísimas gracias por acompañarnos en la edición digital un día más. Bueno, aquí me surge una duda. Por un lado, el doctor Fauci dice que sí vamos a poder reunirnos con nuestras familias y, sin embargo, estamos reportando que ha habido un aumento de casos de COVID en 21 estados de la nación. ¿Cuál es la teoría en la que nos tenemos que aferrar, doctor? Mira, la teoría más probable es que los casos están aumentando en aquellos que no están vacunados, aunque sí tenemos algunos pacientes que llegan con vacuna. Más del 95% de pacientes que yo estoy viendo que se están admitiendo al hospital son gente que no está vacunada. Tú acabas de mencionar que el 68% de la población ha recibido por lo menos una vacuna de COVID, pero la realidad es que nada más el 56% de la población en general está vacunada con el esquema completo de por lo menos dos vacunas. Entonces, sí vas a poder estar con otras gentes en Día de Acción de Gracias, siempre y cuando los demás estén vacunados. Y en el país en general, casi la mitad no están completamente vacunados. Doctor, y por eso la importancia de incitar a la gente a que finalmente vaya y se coloque esta vacuna. Acabábamos de dar, doctor, la noticia de que según un estudio, el 50% de las personas que sobreviven al COVID, de hecho, experimentan problemas de salud física y psicológica durante 6 meses o inclusive más después de su recuperación inicial. Me gustaría saber a qué se debe esto y, sobre todo, qué pueden hacer para recuperarse al 100%. Mira, lo que puede hacer la gente, lo más fácil de hacer es, primero que nada, en el momento que empiezas a tener síntomas de COVID, ve a tu médico. La gente que tiene este síndrome de COVID prolongado son gente que no acudió al médico, no acudió con su profesional de la salud de una manera temprana. La otra cosa es que si puedes parar este proceso de una manera activa, de una manera firme, estás tomando tus vitaminas, tus otras medicinas, eso te puede evitar que esto aumente. Nosotros desarrollamos un protocolo que se llama el protocolo iRecover, que le damos a estos pacientes que tienen síndrome prolongado, pero para poder funcionar tienes que iniciarlo de una manera temprana. Y ese es el problema que yo veo. La gente me llega con 2 o 3 semanas de síntomas antes de empezar a tener esta situación.